Papa Francisco, homilía, 13 de mayo de 2020. El permanecer recíproco entre la vid y los sarmientos. El Señor vuelve sobre el permanecer en Él y nos dice: la vida cristiana es permanecer en mí, permanecer. Y utiliza aquí la imagen de la vid y de los sarmientos. Quien permanece en la vida. Juan 15, 1-8. Y este permanecer no es un permanecer pasivo, un adormecimiento en el Señor. Esto sería quizás un sueño beatífico, pero no es eso. Este permanecer es un permanecer activo y también es un permanecer recíproco. ¿Por qué? Porque Él dice: permanezcan en mí como yo en ustedes. Él también permanece en nosotros, no solo nosotros en Él. Es una permanencia recíproca. En otra parte dice: yo y el Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14:23. Es un misterio, pero un misterio de vida, un hermoso misterio. Esta permanencia recíproca, también con el ejemplo de los sarmientos, es cierto. Los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada porque la savia no circula. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Pero también el árbol, la vid, necesita sarmientos porque los frutos no están unidos al árbol, a la vid. Es una necesidad recíproca, es una permanencia recíproca para dar fruto. Y esta es la vida cristiana, es verdad. La vida cristiana es cumplir los mandamientos, Éxodo 20, 1-11, y esto debe hacerse. La vida cristiana es ir por el camino de las bienaventuranzas, Mateo 5, 1-13, y esto debe hacerse. La vida cristiana es llevar a cabo las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, Mateo 25, 35-36, y esto debe hacerse, pero es también más. Es esta permanencia recíproca. Sin Jesús no podemos hacer nada como los sarmientos sin la vid. Y Él, me permite el Señor decirlo, sin nosotros parece que no puede hacer nada, porque el fruto lo da el sarmiento, no el árbol, la vid. En esta comunidad, en esta intimidad del permanecer que es fecunda, el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en ellos. ¿Y cuál es? Se me ocurre decir, la necesidad que tiene el árbol de la vid de los sarmientos es dar frutos. ¿Qué necesidad, por así decir, con un poco de audacia, qué necesidad tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Cuando en el Evangelio dice que nosotros somos luz, dice: brille la luz de ustedes, para que los hombres vean sus buenas obras y alaben al Padre. Mateo 5:16. Es decir, el testimonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros. Dar testimonio de su nombre, porque la fe, el Evangelio, crece por el testimonio. Esto es un modo misterioso. Después de haber pasado la pasión, Jesús glorificado en el cielo, necesita nuestro testimonio para hacer crecer, para anunciar, para que la iglesia crezca. Y este es el misterio recíproco del permanecer. Él, el Padre y el Espíritu permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en ellos. Nos hará bien pensar y reflexionar sobre esto. Permanecer en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Permanecer en Jesús para tener la savia, la fuerza, para tener la justificación, la gratuidad, para tener la fecundidad. Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza de dar fruto. Juan 5:15. Para darnos la fuerza del testimonio con el que la iglesia crece. Me hago una pregunta. ¿Cómo es la relación entre Jesús que permanece en mí y yo que permanezco en Él? Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Pero Padre, esto es para los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, sé que estás conmigo,
dame la fuerza y haré lo que me digas. Ese diálogo de intimidad con el Señor. El Señor está presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros. Permanecen en nosotros, pero yo debo permanecer en ellos. Que el Señor nos ayude a comprender, a sentir esta mística del permanecer en la que Jesús insiste tanto, tanto, tanto. Muchas veces cuando hablamos de la vid y los sarmientos, nos detenemos en la figura, en el oficio del agricultor, del padre, que el sarmiento que da fruto lo corta, es decir, lo poda, y que el que no da fruto lo arranca y lo tira. Juan 15:1-2. Es cierto que hace esto, pero eso no es todo, no, hay más. Esta es la ayuda, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que el Señor nos hace. Pero no nos detengamos aquí. Entre la vid y los sarmientos se da un permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros necesitamos la savia, y la vid necesita los frutos, el testimonio.